Un diputado que hace, básicamente. Bueno, ¿cuáles serían mis responsabilidades si ustedes me eligen como diputado 17? Primero que nada, vigilar, controlar, fiscalizar el presupuesto de nuestro municipio. Obviamente, acotado al distrito 17. Un diputado, como parte del poder legislativo, que todos conocemos, que estamos divididos en tres poderes, de acuerdo a nuestra constitución mexicana, el legislativo es el que se encarga, obviamente, de proponer las iniciativas de ley, de crear las leyes, como así lo podemos decir. Y esas leyes, esas iniciativas de leyes, tienen que ir enfocadas siempre, obviamente, pues a mejorar o a obtener bien común. Así como un presidente municipal, un gobernador, su principal labor es el bien común. Bueno, la labor del diputado es hacer que se cumplan las leyes en ese sentido, enfocando el trabajo legislativo a la fiscalización del cumplimiento de un presupuesto. Inclusive aquí viene una segunda pregunta. Estar pendiente de que las que existan, como les diga, se cumplan a través de la Contraloría, ¿no? Es como un contralor de lo que está sucediendo, en este caso en el municipio, el gobierno del Estado, y sobre todo el cumplimiento del presupuesto. Cualquier cosa que ellos vean que se pueda mejorar en su comunidad, tienen la obligación de proponerla, si es a través de una iniciativa de ley. También apoyen las gestiones, ¿por qué no? Pero hay algo muy importante, a veces los contrincantes que llegan a las colonias se comprometen a que van a hacer escuelas, a que van a arreglar parques. Bueno, no están en las facultades, ojo, de un diputado, pues, directamente, él ponerse a hacer escuelas.